quinto lugar tenemos, ay no, no me gusta porque me encanta esta canción, a Ed Sheeran con Thinking Out Loud, es, que bajó dos posiciones. Sí. Desgraciadamente Valeria está llorando porque pues, ya no puedo y programa. Ya está a punto casi de salir de país. A lo mejor la próxima semana ya ni siquiera está en VIP. No, qué por triste. Favor. Pero bueno, vámonos con otra canción. Este es el puesto número 4. Tu favorita de 50 Shades of Grey. Esta canción es de 50 Shades of Grey. Así que no dudaría que suba más adelante. Vamos a verla, es la de Ernest. Y pues bueno, en la siguiente posición tenemos a Ellie Goulding con Love Me Like You Do, que es esta canción que me encanta también, de 50 Shades of Grey. Posición, pero el que también subió la posición fueron los de Maroon 5 con estás la canción feliz, de ¿verdad? Sugar. Yo espero que lleguen al primer lugar y le quiten el lugar a Bruno Mars. Vamos a ver este video. El invicto Bruno Mars con Uptown Funk, con esta canción que desde el 2010 ha sido la que en Billboard más veces se ha mantenido en primer lugar. Don't believe me, just watch.
Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Jump on it, if you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't break about it, come show me. Jump on it, if you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night, I'll be in the spot. Don't believe it, just watch. En primer lugar, el ritmo como no que está muy prendido, muy pegajoso, y como que el manejo de instrumentos, aparte que él no había sacado algo tan movido, tan movido. No, ¿sabes cuál sí? La de Treasure. Treasure está movida, pero esta superó las expectativas, yo creo. No, está increíble, ya quiero que sea sábado para bailarla, y aunque quieras que baje, se va a mantener, vas a ver. Sí, ya vi. Todo que rompe un récord, pero bueno. Y como dices, va a ser quizá el próximo Michael Jackson. El próximo Michael Jackson, que ahí se está figurando para eso. Pero bueno, vámonos a un corte y continuamos con más aquí en su programa VIP.